Nos encontramos ya en la tercera fase de laboratorio y bueno, en esta ocasión, en esta última visita, el objetivo principal es presentar esos 14 proyectos a reconocidas, ¿no?, productoras de cine y televisión que han venido desde Latinoamérica, desde la península, ¿no?, y también tenemos a nuestras productoras locales. Y bueno, también hemos tenido esas reuniones entre productoras, guionistas, que es un poco donde han ahondado sobre la posibilidad de la compra de esos proyectos, y ahora lo que vamos a luchar y a trabajar y a seguir acompañándoles es precisamente en la venta de esos guiones y que podamos ver esas historias de Canarias en la televisión y en el cine, ¿no? Las historias que hemos visto aquí creo que tienen mucho potencial para ser llevadas a cabo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, que es donde nosotros nos estamos especializando, y creo que pueden tener mucho futuro. Me ha parecido la verdad es que una buena mezcla de perfiles de proyectos, porque había desde dramas con vocación de llegar a gran público, como proyectos más ligeros, con un tono que, aunque en algunos casos incluso tocaba thriller, incluía comedia, incluía como una voluntad de público bastante abierto, que es algo que se agradece bastante en este tipo de proyectos. Realmente el laboratorio Isla Aventura Canarias lo que aporta es un potencial muy concreto, muy específico, muy particular, y de calidad notable también, tengo que decir, donde lo que podemos hacer es un trabajo de elaboración y de progresión sobre los proyectos que se plantean, y además esto compatibilizarlo con la realidad de las distintas islas en Canarias. Sí, creo que Isla Aventura tiene un carácter único, porque estoy viendo que une de una manera muy efectiva una tierra mágica para contar historias con productores, con gente que se ha enamorado de esta tierra. Canarias es uno de los territorios más atractivos para rodar. Es conocido el incentivo fiscal, que es muy atractivo para las producciones, pero además, bueno, hay grandes técnicos, hay aeropuertos que tienen muchos vuelos de conexión con la península, y bueno, es uno de los escenarios ahora en los que más se están fijando las productoras para venir a rodar. Lo cual es un potencial en la industria, evidentemente, y vamos a seguir trabajando en esa línea, pero queríamos contar nuestras propias historias, ¿no? Y para eso era fundamental formar a los creadores, en este caso de guión, y que pudieran conocer nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestra cultura, y poder desarrollar también historias que tienen a Canarias como protagonista. Así que no podemos estar más contentos con esta primera edición de muchas que vendrán en el futuro. Es literalmente una aventura. Y para mí, bueno, ha sido un viaje increíble y es que no tengo ni palabras, porque realmente ha sido maravilloso. Me siento eufórica, es un regalo contar con este premio, pero sobre todo con la experiencia de haber estado en Isla Aventura, de haber conocido esta gran familia, formar parte de ella. Y nada, es un magnífico regalo. Me voy con una alegría muy grande, porque pienso que se están haciendo bien las cosas aquí y que se van a hacer grandes películas y se van a contar grandes historias.